Cada vez más zaragozanos y zaragozanas viven en barrios rurales, barrios que este domingo celebran las elecciones para elegir a las alcaldesas y los alcaldes. Por primera vez, Podemos presentamos a dos mujeres como candidatas a las alcaldías, Isabel Vaquero en Casetas y aquí Mercedes en Garrapinillos. Les queremos dar mucha fuerza, mucho ánimo, junto a otras compañeras y compañeros de otros partidos y de otras fuerzas progresistas, y queríamos charlar con Mercedes para que nos cuentes qué mejoras crees que puedes hacer para este barrio, para Garrapinillos. Pues mejoras muchísimas, pero yo creo que igual las más importantes es analizar el alcantarillado y el suministro de agua, junto con la participación de los vecinos, corregir todas las deficiencias de calles y caminos, reclamar hasta conseguir mejoras en los buses interurbanos, todas las paradas que no haya iluminación que tengan una placa solar para que los vecinos puedan coger el autobús, y llevar a cabo en el colegio todas las mejoras que sean necesarias que el ayuntamiento pueda acometer. Bueno, pues a los vecinos y las vecinas de Garrapinillos, animaros a que si veis a Mercedes estos días por las calles, la paréis y le preguntéis cómo podéis participar y colaborar. Y este domingo os animamos a que votéis a Isabel en Casetas y a Mercedes en Garrapinillos. Sí se puede.